Lo tenemos a su calesca en La Boca y queremos hablar con él adentro de un conventillo. Sí, ¿cierto? Parece que nos va a presentar un conventillo. ¿No? ¿Diego? Ay, bueno, acá, hola, ¿cómo les va? ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahí te escuchamos perfecto. Mirá. Pero qué lindo escucharlos ustedes también. Entonces, así es, acá estamos en la República de La Boca. Veremos. Por acá se dice que sí. Les contaba antes que La Boca tiene su nombre precisamente porque aquí en el Riachuelo están las bocas que desembocan en el río de la Plata. Por eso su nombre, un barrio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, un barrio que vale la pena siempre recorrer. Ustedes fíjense los colores, sí. La música, acá están bailando un tangazo. Miren este lugar increíble que funcionaba. Acá la despensa de Juan de Dios. Acá podemos confirmar, hay un rastro de que Dios es argentino. Este sería un pequeño rastro. Y acá vemos la gente que está comiendo un divino bife de chorizo. No me quiero copiar de Hugo de Cuco, pero bueno, acá vemos a las chicas comer bastante bien, me parece. Ahí le vemos hincar el diente a la señorita, bife de chorizo. ¿Está bueno el bife? ¿Bueno? Bueno, ¿de dónde eres? De Brasil está comiendo. Y acá el pescadito. Pero no vinimos por estas cosas. Portugués, calesca, despunte el vicio. Obrigado. Molto obrigado. Ahí está. Entonces, pero no veníamos por estas cuestiones, veníamos por otras. Porque alguna vez ustedes pudieron ingresar a un mítico conventillo de acá de la República de La Boca. ¿Cómo? Bueno, me imagino que no, y nosotros lo vamos a hacer por ustedes. Dale. Vengan, acompáñenos. Permiso. Y acá estábamos ingresando a un mítico conventillo de La Boca. Ustedes recuerden que aquí llegaban los primeros inmigrantes que llegaban a la Argentina allá por fines de 1800, principalmente italianos, españoles. Se ubicaban en estas suertes de construcciones. Vean, típica construcción de madera con muchos colores, con mucha historia. Para contar y que vamos a tratar de descubrir hoy, acá en vivo en Argentina. Acá vemos una pequeña galería de arte, está funcionando. Aguirre es el... ¿Sí? Digo bien, Aguirre, ¿todo bien? Bueno, ahí está Aguirre, uno de los grandes pintores de La Boca. Hay muchos, ¿no? Un lugar que respira arte, no solo fútbol. Y acá tenemos a nuestro amigo Pedro Lamagna. ¿Cómo te va, Pedro? Un hombre que... dicen conoce La Boca como pocos o como nadie. La historia del conventillo, claro. Estamos esta semana, este móvil que inaugura de alguna manera. Ahí está. Ah. Ahí está. Otra vez. No lo escuchamos más. No. Ay, no. Pero bueno. Pero. Es un privilegio. Un privilegio. Ahí está. Bueno, ¿están con algún problema de retorno? ¿Puede ser? ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos bien. Ahora nos escuchan. Bueno, acá Pedro nos contaba que la verdad que vivir en La Boca es un verdadero privilegio. Se fue de nuevo, no. Ahí va a ver en La Boca. Yo nací en 1926. 1926, ¿cómo era La Boca entonces? Y el 30 te digo que todo emigrantes, ya del año 1870 que vinieron los emigrantes, todos anarquistas, ¿sí? Y después se terminó, viste, como todas las cosas, ¿no? Pero era buena gente. Siempre. Todos venían a trabajar, a hacer la América. Sí, a hacer la América, pero costaba vivir. Era difícil. Y siempre fue difícil, hasta hoy. Así que... Es cierto. Pero de alguna manera los conventillos ayudaban, hacían como una suerte de vida solidaria, de comunidad entre toda la gente. Mi orgullo es que mis 85 años he vivido en conventillo y seguiré viviendo en conventillo. Mis hijos, claro, están en... centro, floresta. Usted se queda. Y ahí, piso 12, piso 10. Y a mí déjame en el patio con los gatos. Miren los gatos, cómo nos miran. Ahí está. La planta, la parrilla. Y bueno, ¿y qué querés? Y me acostumbré así. Y bueno, está bien que antiguamente conocí grandes personalidades que hoy son genios. Que como yo nos bañamos en un tacho de lavar la ropa. Y hoy tenemos nuestro baño. Porque se han ayornado los conventillos. Es cierto, antes por ahí tenían que compartir piletas, compartir baños. Bueno, hay otro amigo acá en el conventillo, esto es así. El amigo Moreno. Otro gran pintor. Te quiero decir que La Boca es una ciudad autónoma, es separada de todos los... ¿Es cierto eso? Está el presidente Granada Insúa. O sea, es la República de La Boca. La República de La Boca. ¿Hay que presentar pasaporte para llegar acá? Sí, por ahora no, pero como sigas así, sí. Te digo, en La Boca se creó el bombero voluntario de La Boca. Es cierto. Y lo creó don Tomás Liberti. Tomás Liberti tenía su local de bebidas alcohólicas. Y fue el primer concesionario de la capital federal de la cerveza Quilmes. Digamos que precisamente el tema de los bomberos tiene que ver con el contexto, con los conventillos que estaban hechos de material, digamos, de madera, y que precisamente por eso había muchos incendios y era muy difícil llegar desde el centro hasta acá. El hijo de este hombre llegó a ser presidente de River. Claro. Un hijo de La Boca, porque no olvidemos que River se inició en La Boca antes que Boca. Bien, ya estoy... sí, no, está bien, no me gustó lo de hijo igual, Pedro. Ya hijo de Boca... Hubo otro gran presidente, el doctor Julio de Grossi, director de... Todas grandes personalidades. Claro. ¿Cómo quién? Que lo tengo acá arriba. Ah, bueno. Como Moreno. A ver, Moreno... Quiero decir dos cosas. Mirá qué influencia tenía La Boca en el año 1900, que la sucursal del primer Banco Nación... Se instaló en La Boca y sigue estando, Boca del Riachuelo, Almirante Brown y Brance. Y aparte había el diario La Prensa, su primera agencia de información, y vos querías poner aviso para el diario, se creó en La Boca. En La Boca. En fin, y siempre La Boca tuvo el privilegio de... Por eso la República. Claro, y por eso es República, porque si no serían como los barrios comunes que se creen que lo que son y no son nada. Voy a saludar, le agradecemos mucho, Pedro, voy a saludar a otro amigo que tengo... Permiso, ahí lo vemos, mire ese porte. No comatan. Ahí está Moreno. Ahí. Bueno, permiso, voy a ir saludando al amigo que nos está esperando. Un gran pintor, dicen también, de La Boca. Lo dijo Pedro, dice, si lo dice Pedro. A ver, acá nos apuramos. Bueno, contame un poco, vos, ¿qué tal? Hace 14 años vos vivís en un conventillo. ¿Y cómo es vivir en un conventillo? Vivir en el cielo. Es cierto. Vivir en un conventillo es estar pisando permanentemente la historia. O sea, la historia de Buenos Aires pasa por La Boca. Y los conventillos son parte de esa historia. Y tan particular. Vamos a seguir recorriendo seguramente la historia, porque eso es La Boca en otra entrada que vamos a hacer después, Lalo, okay. Carla.